En lo que respecta con la CONALP, hay estos proyectos del programa PROCODES que permite que lleguen recursos a las comunidades dentro de la reserva para hacer proyectos que tengan un beneficio a la población y a la vez apoyen o contribuyan a la conservación de esta área natural protegida. La actividad que hicimos hoy de reforestación, de plantar alrededor de 300 árboles nativos de la selva baja caducifolia, que es el ecosistema de la reserva, es un esfuerzo, además, en donde está apoyando el municipio Puente de Ixtla. Entonces, pues es muy importante porque es la suma de esfuerzos de las autoridades, de estas instancias que también son del gobierno, como la universidad, la CONANP. Entonces es muy significativo porque participa además la población. Entonces tiene una parte de la conservación de la biodiversidad, una parte social, una parte educativa, porque vienen las familias. Entonces realmente es algo muy significativo que yo creo que se debería repetir. ¿Se va a reforestar esta parte que se vio afectada tras los incendios que se dieron hace un par de meses? Pues mira, las áreas que eligieron estratégicamente las autoridades, puede que sea un poco por los incendios o puede ser porque son áreas que de por sí estaban planeadas para entonces. En todo el municipio, en diferentes áreas van a ser más de 3,000 árboles, que repito, es muy valioso que sean nativos de aquí, que no se estén introduciendo especies que no corresponden. Entonces, sean o no de las áreas afectadas por los incendios, son de un gran beneficio, ¿no? Porque ayudan a recuperar sobre todo el suelo, ¿no? La cobertura vegetal y con eso muchas otras aspectos de la selva, ¿no? Regresan animales, regresan otras plantas. Entonces, el funcionamiento y con eso los servicios ecosistémicos que le dan a las personas, no solo las que viven cerquita, a todos, pues es fundamental. ¿Hay algún tipo de proyecto específico para esta reserva? Para la reserva hay muchos proyectos. Lo que nos falta es dinero. Pero no solo esta zona, la reserva de la biosfera Sierra de Huautla tiene cerca de 60,000 hectáreas de selva baja caducifolia. Es la segunda más grande del país. Entonces, en cualquiera de las regiones, como aquí el Zapote o del otro lado de Tlaquiltenango, en fin, es fundamental, ¿no? Y repito, el hecho de que participe la sociedad, pues es bueno porque educamos, ¿no? Esto se le va a quedar a las siguientes generaciones, entonces hay que enseñarles lo importante de hacer esto. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no hay dinero y quién lo tiene que proporcionar, el Estado o la Federación? Ambos. Sí, hay proyectos a nivel federal, por ejemplo, los proyectos que vienen de la CONAMB, es dinero federal, pero también puede haber aportaciones del Estado, ¿no? Y las hay, ¿no? Hay, por ejemplo, proyectos, finalmente es dinero federal, pero que se bajan a través de la universidad, por ejemplo, los investigadores, ¿no? Y son proyectos que se utilizan para, otra vez, para la recuperación de la biodiversidad. Entonces, hay diferentes fuentes. ¿Por qué no hay dinero? Porque en todos lados hay recortes. Por todos lados, estas bolsas que de manera tradicional se pueden solicitar, en todos lados se han reducido, ¿sí? Entonces, por eso no hay dinero. Sin embargo, pues hay que seguir buscando las oportunidades. Y yo creo que la suma de esfuerzos como esta, en donde está el municipio, la CONAM, la universidad, ¿no? Pues debe verse en un mayor beneficio, ¿no? En lugar de que estemos divididos o repitiendo esfuerzos. Entonces, ¿el Estado, qué específicamente, qué tipo de apoyo y hasta de cuánto en un proyecto podría aportar? Pues eso es muy variado, ¿no? Si hiciéramos la carta a los Santos Reyes, ¿no? Pues claro, pediríamos mucho dinero, ¿no? No lo va a haber. Entonces, la estrategia es dar
pequeños pasos, a lo mejor proyectos pequeños que podamos apostarle a una cantidad de dinero. Sería difícil decir una cantidad, ¿no? Porque depende de lo que queramos hacer, pero sería como una escalera, ¿no? Si hacemos escalones pequeños pero continuos, a lo mejor podemos completar la escalera más fácilmente que dice, decide un solo tiro, quiero pedir dinero para toda la escalera. Entonces yo creo que el reto ahorita es hacer proyectos concretos, pequeños, pero que tengan continuidad, ¿no? Y entonces es como, hoy siembro la semilla, ¿no? Y entonces nada más me dieron para la semilla. Ahora te pido para que cuide el árbol. Y ahora, ¿no? Sí, sí. Que si de una vez pido, todo es más difícil. Entonces yo creo que en ese sentido, si unimos esfuerzo y apostamos, creamos proyectos inteligentes de este tipo, podemos ganar más.